Violeta, que vivía en una maceta en una linda casita de un pueblito muy, pero muy lejano. Todos los días la señora de la casa la sacaba y la ponía sobre el dintel de la ventana de la cocina para que tomara mucho sol y mucho aire. Y era así que la Violeta estaba hermosa y saludable. A lo lejos, entre unas rocas, habían unos pastizales. Y allí, vaya uno a saber cómo, había nacido un pensamiento. El pensamiento miraba todos los días a la Violeta y fue así que se fue enamorando de ella. Él intentaba que ella lo viera, entonces levantaba sus hojitas y trataba de moverlas y sus pétalos los movía de un lado para el otro. Pero no había caso. La Violeta nunca lo veía porque estaba lejos y era muy chiquito. Pensando y pensando, se le ocurrió pedirle a una abejita que se posó sobre él que por favor le llevara una cartita que le había escrito a la Violeta. La cartita estaba en un papel muy chiquitito y decía: Violeta, por favor, mira hacia las rocas. Soy tu enamorado. Salúdame. Firmado, pensamiento. La abejita le dijo que sí y se fue volando, volando con la cartita y se distrajo con unas flores que vio en el camino. Se le cayó la cartita y la perdió. El pensamiento vio esto y decidió pedirle al viento que por favor le llevara una nueva cartita que había escrito. El viento le dijo que sí y sopló, sopló bien fuerte y llegó hasta donde estaba la Violeta, pero antes se le voló la cartita. Otra vez se perdió y el pensamiento se puso muy, pero muy triste otra vez. Pero ¿saben qué? A pesar de tanto fracaso, el pensamiento decidió intentar con la lluvia. Esperó que ésta llegara y le pidió por favor que le llevara la cartita a la Violeta. La lluvia fue, le entregó la cartita a la Violeta y cuando llegó, el papel estaba todo borroneado. La Violeta miró de un lado, miró del otro y lo tiró. El agua había borroneado todas las letras. Ay, el pensamiento vio esto y entendió lo que había pasado. Así que decidió apelar a su último recurso. Cerca de él pasaba una hiedra que iba creciendo y le pidió por favor, que creciera en dirección a la casa de la Violeta. Y le dijo que por favor le llevara otra cartita que le había escrito. La hiedra así lo hizo y fue creciendo y creciendo y creciendo en dirección a la casa de la Violeta. Pero ¿qué pasaba? Demoraba muchísimo en crecer y pasaban los días y pasaban los días y el pobre pensamiento se dio cuenta que nunca más le iba a llegar la carta. Entonces, resignado por fin, dijo que se quedaría observando a la Violeta el resto de sus días y amándola en silencio. La. Un buen día, la nena que vivía en la casa donde vivía la Violeta estaba jugando cerquita de donde estaba el pensamiento. Y de repente lo vio y le dice: ¿Qué haces solito acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? Vos no sos una flor silvestre.
Vos sos un pensamiento, y los pensamientos no nacen silvestres. E inmediatamente tuvo una idea. Al otro día sería el cumpleaños de su mamá, y la nena no tenía dinero para comprarle un regalito. Así que se fue hasta su casa, trajo una linda macetita de todas las que su mamá tenía, que siempre tenía lindas macetas, fue hasta donde estaba el pensamiento, lo sacó con toda la tierrita de alrededor y con mucho cariño y cuidado lo puso dentro de la maceta. Y le dijo, a mi mamá le encantan las flores. Vos serás su regalo de cumpleaños. Se fue hasta su casa, llevó la macetita y le entregó a su mamá el pensamiento. Su mamá estaba feliz con el regalo. Tomó la macetita, se fue hasta la cocina y puso en el dintel de la ventana, junto a la violeta, la macetita con el pensamiento. El pensamiento no podía más de la alegría. E inmediatamente le empezó a contar a la violeta toda la historia. La violeta lo escuchó atentamente y se enamoró de él. Y se pusieron de novios y fueron felices para siempre. ¡Ay! ¡Cómo me gustan las historias de amor! ¡Cómo me gustan! ¡Qué romántico, ¿no?